no es fácil. Somos mejores amigos. Somos familia, somos socios. Vieron en las redes que yo, que infiel, que ando haciendo sin Andrea. ¿Tú has puesto los cuernos? Sí. Ahí fue cuando empezamos como a salir en serio, porque yo había ido a filmar a México la película y a ella le gustaba mucho. Sí, entonces llegó a hacer ejercicio, entonces traía una playerita así, sin mangas, ahí sí estaba muy bien. Y en este caso hemos llegado a lo mejor a ese límite de, híjole, ¿qué onda? O sea, mejor ya hasta aquí o qué. Paulina, después de ser amigos, pues fuimos algo más, ¿no? Ajá. Y entonces yo me clavé muy cabrón. Hace unos días el nombre de Eric Rubin generó demasiado escándalo y polémica cuando unas imágenes se filtraron en redes sociales donde aparece Eric Rubin en un centro nocturno con una mujer que no es Andrea Legarreta. A través de medios de comunicación se aseguró que el cantante le estaba poniendo el cuerno, pero ahora con un video Eric Rubin quiso ponerle punto final a estos rumores. Pero entonces, ¿le puso el cuerno o no? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué en ese lugar no se encontraba Andrea Legarreta? Sí, somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas. En un tono total y completamente despreocupado, el intérprete de la canción No Para de Llover aseguró que no tiene por qué darle explicaciones a su esposa Andrea Legarreta, ya que ambos son personas independientes que cada uno tiene sus proyectos. Que sí, está bien, ellos son pareja, pero tienen sueños independientes, que solamente ellos los pueden cumplir para sí mismos. Además aseguró que Andrea lo conoce perfectamente y confía ciegamente en él. El cantante de 50 años de edad menciona que durante su estadía se reunió con muchísima gente y que ellos mismos lo invitaron a los diferentes y muy populares centros nocturnos para conocer a potenciales socios y muchísimas personas con las cuales en un futuro él podría trabajar. Me habré tomado fotos y he bailado y he saludado a muchísima gente. ¿Tú has puesto los cuernos? Sí. Ahí fue cuando empezamos como a salir en serio, porque yo había ido a filmar a México la película y a ella le gustaba mucho. Sí, entonces llegó a hacer ejercicio, entonces traía una playerita así, sin mangas, ahí sí estaba muy bien. Y en este caso hemos llegado a lo mejor a ese límite de, híjole, ¿qué onda? O sea, ¿mejor ya hasta aquí o qué? A lo largo de los años, Andrea Legarreta ha logrado ganarse el corazón de absolutamente todos los mexicanos. Y es que ahora fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran que efectivamente esta famosa conductora tiene un romance extramarital con el también actor Cristian de la Fuente. Un amor que no lleva poco, no, sino que más bien lleva ya sus buenos añitos, pero Andrea Legarreta no piensa sacarlo a la luz, porque definitivamente su buena imagen se vendría abajo. Supuestamente el romance entre ellos dos comenzó hace más de 10 años. Cristian de la Fuente apenas estaba debutando como galán de telenovelas, y fue durante una emisión del matutino Hoy, donde se dio el flechazo entre ambos. Varios aseguran que Cristian de la Fuente no solamente ha tenido un amorío extramarital con Andrea Legarreta, pero que indudablemente fue la que dejó una huella enorme en su corazón. A tal grado que supuestamente hasta la fecha ellos dos siguen juntos. Esta fuente cercana dijo a medios de comunicación que durante un momento Andrea Legarreta sí pensó en divorciarse de Eric Rubin para ahora sí estar con el verdadero amor de su vida, Cristian de la Fuente. Sin embargo, la conductora de Hoy no tomó esta decisión, ya que es consciente que cómo se iba a separar la gran y perfecta Andrea Legarreta. Por esto se dice que tanto la conductora como Cristian decidieron mantener su amor completamente en secreto. Y es que a menudo sus sentimientos no se pueden esconder. Muchos aseguran que Andrea Legarreta y Cristian tienen más química que ni la propia Andrea con su esposo Eric Rubin. Algunos seguidores de Andrea Legarreta comenzaron a notar que cada vez que Cristian de la Fuente iba al programa Hoy, como que a Andrea se le iluminaban los ojos y los sentimientos hacia el galán eran inevitables. Al parecer, algunos de los compañeros de Hoy de Andrea Legarreta también se dieron cuenta, pero por apoyar a su compañera no dijeron absolutamente nada. Fue en septiembre del 2012, cuando en aquel entonces Alan Thatcher, que era conductor de Hoy, le dijo a Andrea Legarreta que Cristian era su novio. Esto lo dijo riéndose al respecto, pero ya sabemos que entre broma y broma la verdad se asoma. Andrea se sintió muchísimo con esas palabras y le dijo que no era nada correcto que dijera eso. Aunque todos después de esto le hicieron caso a Andrea Legarreta, la propia conductora se echaba de cabeza por las miradas tan coquetas que se echaban entre ella y Cristian. Ellos no solamente coqueteaban en pleno programa en vivo de Hoy, sino que a través de redes sociales con las felicitaciones que se mandaban, era más que evidente que entre los dos había algo.
Paulina, después de ser amigos, pues fuimos algo más, ¿no? Ajá. Y entonces yo me clavé muy decía. Queriéndose hacer el muy coquetón, Eric Rubin nos presumió su larga lista de enamoradas. Si bien este ex timbiriche nos presumió por lo alto todas y cada una de las conquistas que ha tenido con múltiples famosas, al final dicen que él no quedó muy bien que digamos, pues terminó casándose con la presentadora Andrea Legarreta, la cual, si la comparamos con todas las demás, ha sido la menos exitosa. Es más, yo saliendo con Angélica fue... Recientemente, a través de una entrevista con el Escorpión Dorado al volante, Eric platicó con lujo de detalle todos sus amoríos, o bueno, al menos los más relevantes. Él comentó que ha tenido parejas, las cuales son famosas cantantes, grandes actrices, incluso una que es ex primera dama. Ya todos conocemos la canción Ese hombre es mío, y por supuesto el inolvidable éxito Ey güera. Según lo que dijo Eric Rubin, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán hasta se agarraron de los pelos por su amor. De igual manera, Thalía lo estaba consolando cuando no estaba muy de buenas con Diego. El ex timbiriche también incluyó en esta lista a la actriz Salma Hayek, asegurando que en su momento también conquistó el corazón de la ex primera dama Angélica Rivera. La gaviota fue antes que todas. Eric Rubin se sentía el último refresco del desierto, presumiendo que en su juventud no dejaba suelta a ni una sola mujer. A ellas no las dejaba con las ganas. Por esta misma presunción, él se metió en un enorme, gigantesco aprieto con su actual esposa Andrea Legarreta. Si de repente a las mujeres no nos gusta que nos hablen de la expareja, imagínate cómo se puso Andrea Legarreta cuando le restregaron en la cara todos estos nombres. Mujeres que honestamente hoy en día tienen más éxito que ella.